Las autoridades electorales han realizado un nuevo ensayo de transmisión de resultados para las elecciones del 24 de noviembre. Porque hay que clarificarle al pueblo hondureño y a los partidos políticos cuál va a ser el 24 de noviembre la cantidad de información que se puede esperar de este sistema. Ya de antemano hay 611 lugares en los cuales no se transmitirá información. Eso tiene una implicación de un 8-10% de la carga electoral. Quiere decir que aunque se transmitiera todo en este momento, no se podrá recibir más que el 92% de la información. Pero con estas pruebas determinaremos a ciencia cierta si se transmitirá en una cantidad igual o en una cantidad menor. Sobre estos lugares donde no se podrá transmitir información de conteo de votos, refirieron. Se hizo un análisis inicial de todos los lugares donde no hay ni señal ni energía eléctrica. En los lugares que no hay señal, nosotros estamos enviando algunas multifuncionales únicamente para ayudar a los miembros de la mesa a poder sacar una copia de las actas que serían entregadas para cada uno de los partidos y para el Tribunal Municipal. En los lugares donde, por ejemplo, hay señal pero no hay energía eléctrica, estamos enviando los kits que fueron prestados por la Cooperación Horizontal de Guatemala, donde es una laptop y un escáner que se conecta directamente a la laptop que le provee energía. Y entonces ahí la parte de, digamos, que no hay fluido eléctrico, pues estaríamos utilizando las laptops de ellos para poder procesar y transmitir las imágenes. Al término del ensayo, los observadores internacionales manifestaron su criterio. Sí, yo tengo más ojeras que cualquiera de ustedes, pero yo también estoy preocupado de esto, de que esto salga bien. Por eso ustedes han decidido crear esta comisión de compromiso, el NDI lo está apoyando, los partidos también, los organismos estamos aquí trabajando para que esto salga bien. Se estima que el resultado final se sabrá a las 7 de la noche el próximo 24 de noviembre, mismo que será dado a conocer por las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, por lo que se descarta la difusión de compañías privadas. En Notifides le invitamos a fomentar la cultura de la vida, informó en cámara Aníbal Recarte, Evelyn Molina.